Hey, hello, good afternoon. Good evening. Can you hear me? Can you hear me? Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, welcome. Good night. Hello, buenas noches. Hello, hello, welcome. Estuve viendo como que ayer se entendió el mensaje que envié, ¿verdad? Sí es, mister, pero no se preocupe. Ok, sí, no puedo asistir porque... Le escribiste como si eras del grupo de maestro. No, lo siento. No fue mi intención, pero sí estuve ocupado ayer bastante en la noche. Pero aquí estamos con todo ya, ¿no? Sí, ahorita aquí en el tráfico, bien feo también, de para rematar. Sí, ya me imagino. Pero Bux ahí con el tráfico. Okay, in 3 minutes we start the class. 3 minutes. Well, now 2 minutes. Ok, bueno, tengamos buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase número
5, okay, class number 5. Con esta actividad vamos a, esta clase, vamos a poner en práctica bastante lo que hemos estado estudiando durante toda la semana. Ok, también vamos a desarrollar ejercicios de vocabulario. Ok, siempre relacionados a la unidad 1. Ok, unit number 1. Ok, well, we're going to remember a little bit about the previous topic. Vamos a recordar un poco sobre el tema, okay, que estudiamos el día de ayer. Previous topic. Okay. So, the topic that we studied yesterday, it is possessive adjective. El tema que estudiamos era possessive adjectives. Ok, to begin. Vamos a utilizar esta actividad. Ok. How about they? Where is the possessive adjective of they? Their. Perfect. What is the possessive adjective of I? My. Perfect. You? Your. Perfect. Your. Okay, what is the possessive adjective or he? His. Perfect. His. Okay, what is the possessive adjective of her? Her. Good job. Here. It. It's. Good. This is adjective of we. Or our. Our. Okay. Our. Es como una A, pero también cerrada. Our. 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 Okay, good. Our. Good. What is the possessive adjective? Teacher, repeat, please. Our. 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 Mm-hmm. Yep. Okay. Good. What is the possessive adjective of they? There. There. Good. Excellent. Okay. Muy bien. Okay. En un momento. Okay, here we go. Quiz show. Okay, get ready. Those boys and they are. Excellent. Question number 2. My teacher and her. Good. Her. My dog and It's. Good. It's. Why not? It's. But it's it's. Okay. That dog and again. It's. Okay, here we go. Okay, question number 5. I in my. Good. Which one?
¿Esta, esta, esta, esta o esta? La primera de abajo. Ok. Bueno, quitaron 200 puntos. Ah, bueno. Ok, we in or good, excellent. You, your sister, and your sister, and your. Excellent. Number 8. Susan and Susan. Okay, good. Susan, it is female, es femenino, por lo tanto, utilizamos hair. Bob and his dog. His. Excellent. Yeah. You and me and your. Ours. Oh. Nuestro. Vamos a ver si es esa. Exacto. Our. Perfect. Which one? 1, 2, 3, la segunda. La segunda. This one? Yeah. Trae la suerte. Good. Eleven. It says, Ann, Susan, and... Hair. Hair. Parents. It is there. My parents, mis padres y su. Okay. Okay, excellent. Okay, ahora que ya practicamos, ya repasamos también el possessive adjective, ahora es hora de, bueno, vamos a crear, okay. Necesito que realicen dos oraciones, okay, utilizando possessive adjective. Dos oraciones utilizando possessive adjective, ya sea here, okay, there, our. Okay, two sentences, please.
Chair, ¿me puedo ausentar unos dos minutos, porfis? Hey, mister, don't worry. Ready? Finish. Okay, are there volunteers? Are there volunteers? Anna drives her car. Excellent. Anna drives her car. Excellent. Good job. Anna drives her car. Very good. The second one. Teacher. Go ahead, Mr. Carlos. She is in her bedroom. She is in her bedroom. Excellent. She is in her bedroom. Perfect. The second one. La segunda. She is cleaning my sofa. I'm sorry. Perdón. He is cleaning my sofa. Okay, en ese caso creo que sería he is cleaning his sofa. Ah, his. Okay. Si utilizara my, entonces sería I am cleaning my sofa. Ah, okay. Okay, Miss Wendy. Miss Wendy Lizeth. My family is beautiful. Okay, my family is beautiful. Y el possessive adjective? Ah, okay, my family is beautiful. Okay. Mm-hmm. Bien. All right. La segunda oración, Miss Wendy Lizeth. They are strong. I'm sorry, perdón. They are strong. Okay, they are strong. Okay, good. How about Miss Wendy Maricela? No sé si estará bien, teacher. Adelante, no se preocupe que estamos aprendiendo. My sister is a student. Oh, está mal. Okay, my sister, mi hermana, ella es una estudiante. My sister, ¿sí? She is a ¿sí? student. Ok, sí. Está bien. Sin embargo, bien. No utilizó el possessive adjective. Solo el pronombre. Está bien. Ok. Muy bien. Go ahead, Mr. Germán. My wife is very happy with your hair dog.
Okay, my wife is very happy meeting her dog. Uh-huh. Okay, good. Una consulta. Adelante. Adelante. Dígame. Una consulta. Sí, dígame, mister. There. Perdón. No le logro escuchar. Vale. Por ejemplo, si yo hablo sobre ellos y es posesivo a un objeto, siempre se usa there, aunque sea singular. Sí, vale. Sí, porque siendo sus con sus familiares. Ellos están con sus familias. They are with their families, for example. Okay. O por ejemplo, ellos están utilizando sus automóviles. They are using their cars. Okay. My brother play video game with their PlayStation. Ahí sería, my brother is playing video game with his PlayStation. Ah, ok. Es que lo que pasa es que el posesivo ahí, por ejemplo, cuando decimos su, con su PlayStation. Entonces ese su va relacionado a él, ¿verdad? Okay. Entonces en inglés es his. Si fuera femenino, digamos que su hermana está jugando con su PlayStation, sería my sister is playing with her PlayStation 5. Yo tengo una parecida. Juan play football with his friends. Perdón, Juan. Juan play football with his friends. Juan plays football with his friends. Exactly, his friends. Y si dijéramos Susana, por ejemplo, sería Susana plays football with her friends. Her friend. Y si dijéramos nosotros estamos jugando con nuestros amigos, ¿cómo diríamos? We play football with our friends. Oh. Excellent. Our. Sin la S. Our. Our friends. Our friends. Good. Excelente. Miss Marianne Rodríguez. No sé si está bien, pero bueno, yo intenté como intentar traducirlo, pero his choice hold. No sé si falta. ¿Perdón? Faltaría. His choice. Zapato. No sé si está bien pronunciado. Shoes. Shoes. Hold. Ok. ¿Me podría repetir la oración completa? His shoes hold. Sus zapatos son viejos. Ajá, pero para, no sé si está bien dicho o le falta como, porque lo traducí y me parece que tendría que ser his shoes are old. Así es, his shoes are old. Pero ahí era donde están viejos. Me confundí porque are, como es his de él y es are, entonces. Y el otro que escogí era my house is green. My house is green. Excelente. Ok, en ambos están los possessive adjectives. Lo siento, teacher. Ya regresé. Ok, mister. Ok, I'm going to start taking the attendance list. Ok, when you listen to your name, please say hi or present. Vamos a tomar la asistencia de este día. Cuando escuchen su nombre, me ayudan siendo presente o present. Dígame. ¿Me puede dar 2 minutos, por favor? Ok. Me voy a saltar un ratito a la cámara. Ok, está bien. Gracias. Ok, here we go.
Ana María Portillo Márquez. Present. Leiva Rivas. Carlos Alexander. Carlos Eduardo Mengíbar Flores. Present. Fabiola Guadalupe Franco de Chinchilla. Present. Germán Enrique González Valeriano. Present. Thank you. Hugo Alexander Blanco Recinos. Hugo Alexander. Jennifer Annette Pérez Landaverde. Present. José Arnoldo Sánchez Lemos. Present. José Ulises Anaya Cortés. José Ulises Anaya Cortés. Juan Francisco Salmerón Alas. Present. Hernández Gómez. Hernández Gómez. Santos Granados. Present. Rodríguez Luna. Present. Reyes Avelar. Reyes Avelar. Present. Argueta Pérez. Argueta Pérez. Present. Okay, muy bien. García Elías. Present. Ramos Mejía. Present. Gómez García. Present. Ramírez Guevara. Jamie Yamilet. Flores Barahona. Present. Mirna Dinora Martínez Alfaro. Present. Present, teacher. Lo único que voy manejando, no sé si... Voy escuchando, pero no puedo como interactuar. Ok. Santos, ¿verdad? Apellido. Ok, ahorita la tomo. Santos. Ok, muy bien. Bueno, vamos a utilizar un poco el manual este día. Así que si lo tienen a la mano, por favor, vamos a utilizarlo. Ok, vamos a ir al ejercicio 6. Ejercicio 6, página 16. Exercise 6, page 16. Exercise 6, page 16. Page 16. Ok, ¿y qué es lo que vamos a hacer en los ejercicios del números? En el ejercicio número 6. Primero vamos a rellenar los espacios, ok, con la información de nuestro compañero. Filling the blanks with the classmate information. For example, tenemos first name. Voy a compartir pantalla para que se pueda ubicar mejor. Tenemos first name, ok, es el primer nombre. First name. Middle name. Middle name. Significa, ok, el segundo nombre. Middle name. Last name es el apellido. Last name. Ok, repito. First name, primer nombre. Middle name, el segundo nombre. Last name es un apellido. Occupation, ok, es la ocupación. Boss name es el nombre de su jefe. Ok. Workplace es el lugar donde usted labora. Ok. I'm going to repeat it again. Vamos a repetir nuevamente. Ejercicio 6, página 16. First name, primer nombre. Middle name, segundo nombre. Last name, apellido. Occupation, ocupación. Boss name, el nombre de su jefe. Y workplace. Ok. En estos ejercicios, okay, en estos ejercicios tienen que ir colocando los nombres. Ok, los nombres. Bueno, la información de alguno de sus compañeros. Ok.
okay, la información de uno de sus compañeros. El primer nombre de su compañero, el segundo nombre, el apellido de su compañero, la ocupación, el jefe de su, el nombre del jefe y el lugar donde labora. ¿Okay? ¿Va a ser en sala corta? Sí, sí, mister. Los que no pueden participar ahorita por X motivo, porque van conduciendo por el tráfico, se quedan en, la, en esta sala y los que sí pueden, ingresan. ¿Okay? Para que puedan participar ambos compañeros. Ok, voy a crear las salas. Here you go. Ok, you have 3 minutes. 3 minutos, vamos. Si tienen una pregunta, pueden cliquear en el botón Ask for Help, que me envíe un mensaje que usted necesita ayuda. ¿Qué página? 16. 16. A ver, espérame, que no encuentro el lápiz. 16. Uy, me pasé. Vaya. ¿Y qué número? ¿La 6? Sí, ejercicio 6. Página 16, ejercicio 6. Vaya. Y me puedes, me dio indicar, es que en serio venía manejando y no sé muy bien qué es esto. Vamos a hacer ahorita. Vamos a solicitar la información, no sé si. Ok. La ocupación. Promotora. Ok. Yo soy ejecutiva. Ejecutiva. Sí. De banco. De ventas. De ventas. Qué galán. Ya me había afligido. No. ¿El nombre de su jefe? Gabriela Jiménez. Gabriela Jiménez. Giovanni Sánchez. Jefe. ¿Sí? Giovanni. Giovanni Sánchez. Sánchez. Administration. Ah, vale. Ok. Esa sería la ocupación. The boss name. Lisette Argueta. En mi caso es Copelia Cornejo. Ofelia. Copelia. Con C. Copelia. Perdón. Copelia. Cornejo, ¿verdad? Cornejo, sí. Workplace. Payless, user. Payless. Yo en la prensa gráfica. Ah, ok. Payless. Vaya, sería así. First name, Catherine. Vaya, hoy sí, ¿verdad? Ya está. Sí, se lo voy a decir la suya. Primero se había conectado a Sandra. Vaya. Y ya vamos de regreso. Ok, acá sería el primer nombre. What is your first name?
Arnoldo o José. No, José. José. What is your middle name? Sería Arnoldo. Ese sería el segundo nombre. Como... Y si lo, si lo busco como servicio al cliente, dice customer service. Mm. Bueno, pero creo que los dos son válidos. Los dos son válidos. ¿Sí, verdad, teacher? Dígame, dígame. Es como un servicio al cliente, es customer service. Así es, customer service. Customer service. O servicio al cliente. Y si fuera atención, es attention service. No, siempre es customer service. Igual. Uh-huh. Es que aparece servicio diferente. Al cliente. Customer service. Ok, ok. What's his name? Freddy Cerón. Workplace. Pan Sinaí. Pan Sinaí. Sí. Bueno, creo que ahí estamos. Finish. Solo una duda, teacher. Cuando nosotros lo digamos, ¿verdad? Que ya sería como... como un ejemplo, his first name Juan. Exacto, siempre usando el posesivo. Así es. Como su nombre es, his name is, porque está hablando de Mr. Juan Salmerón, que es masculino, ¿verdad? Entonces, his. Y cuando él. Y, dígame. Y para que... llevar como la oración, perdón, de un solo, como. De un solo con middle names también, his middle name. Is, así es. O sería así como que ya lo pronunciamos la primera vez, el posesivo, o también tenemos que mencionarlo en ambas, en todas las, como tanto como en primer apellido, segundo, primer apellido, primer nombre, segundo nombre, occupation. Vale, por ejemplo, digamos que... Miss Marianne va a presentar la información de Mr. Juan. Uh-huh. Sí. Entonces vamos a decir his name, his first name, is Juan, okay. His last name is Salmerón. His boss name is, no sé cuál es el nombre del jefe, y así sucesivamente. Ah, ok. An occupation también, his occupation is, y aquí estamos diciendo su primer nombre es, su apellido es, su o el nombre de su jefe es, su ocupación es. Okay. Con este his nos referimos que es masculino, por ejemplo, pero cuando él presente su información va a decir here. Here first name is Marianne. Here last name is Rodriguez. Here boss name is Sinaí. No, no, mentira, no sé cómo se llama su jefe. Freddy, right? Freddy. And oh, wow. Her occupation is customer service, for example. Solo una consulta con la oración. Bueno, de porque me ha quedado como esa gran duda. Cuando yo quise decir sus zapatos son viejos, his shoes are old. Perdón, porque es are, y está his, y no es is. Ahorita. Así, como... así es la oración, ¿verdad? His, ajá, his, sí. Lo que pasa es que este his está diciendo que está siendo posesivo de los zapatos. Está diciendo que estos zapatos
son asegurando que son sus zapatos. Ajá, son de él. ¿Por qué utilizamos are? Porque tiene que decir sus zapatos son viejos. Son viejos. Si usted aquí coloca he, vamos a poner un ejemplo. ¿Dónde está la pleca? Bueno, son aquí una pleca. Digamos que aquí vemos his shoes are old, ¿verdad? Así como. Entonces usted dice aquí, está diciendo, el zapato son viejos. En cambio, cuando se utiliza his, está diciendo sus zapatos son viejos. Pero ese su, ok, está haciendo referencia a masculino. Está diciendo que los zapatos de él. Y en posesivo. Ajá, y más el verbo ser, ¿verdad? Está diciendo que los zapatos, este are, está refiriéndose a los zapatos. Sí, porque yo decía que es raro, porque yo dije quizás no, como es traductor de Google, no debe estar bien, o ajá, no confío al 100%. Y yo dije, bueno, le voy a preguntar, pero sí ya tengo más o menos la idea. Ajá, este his. Este his significa sus zapatos son viejos. Si le quita el are, diría sus zapatos viejos. Sus zapatos viejos. Ajá, pero necesitamos el are para decir que son. Ah. O, ¿verdad? Que es como sus zapatos están viejos. Sus zapatos siempre están viejos are. También. Uh-huh. Ser o estar, son o están. Ah, ok. Gracias. Con gusto. Okay, y ahora, una consulta. Solo una consulta, perdón. Como para que Marianne pueda pronunciarlo bien, bodeguero en inglés. Ah, sí. ¿El qué? Bodeguero. Es grocer. Es que grocer es como vendedor, pero de tiendita. ¿Y grocer. Bodeguero? ¿Cómo es? Bodeguero. De trabajar en una bodega. En una bodega, correcto. Ok, permítanme, le voy a escribir en el chat. Vaya, sinceramente no hay una traducción de ¿cómo es? Se me trabó. Bodeguero. En realidad no hay una traducción literal, o sea, 100%, ¿verdad? Ok, pero vamos a buscar algo que sea más, que esté más cerca del significado, sin perder. Ok. ¿Qué tipo de material usted? Farmacéutico. Porque, bueno, estoy buscando como bodeguero, es como encargado de bodega. Uh-huh. Warehouse manager, dice acá. Warehouse, sí, también. Es que warehouse es bodega. Pero algo así más cercano a bodeguero, pero de servicios farmacéuticos. Tengo que buscarlo, en realidad no. Bueno, no, pongámosle no, auxiliar, vaya. Pongámosle auxiliar. Asistente. No sé. Digo. Uh-huh. Asisten, dice usted. Bueno, me va a quedar de tarea esa de buscar bodeguero. En ocasiones se nos dificultan las profesiones porque hay
profesiones que no son iguales en inglés. Entonces uno hay que buscar una equivalencia. Okay, por ejemplo, ¿verdad? Eso que dice usted, lo de bodega, sí es warehouse. Ajá, pero usted no trabaja almacenando material de construcción, ¿verdad? Sino que es diferente, hay que buscar una equivalencia. Pero es similar, porque almaceno una materia prima, no sé, similar. Sí. Ok, pero tiene que haber un elemento específico que me diga que usted almacena elementos farmacéuticos. Ok, pero vamos a dejarlo en warehouse, ¿está bien? Warehouse. Ajá, warehouse. Ok, ya se nos pasó el tiempo. Vamos a regresar. Sí. Okay, here we are again. Okay, vamos a presentar la información de nuestro compañero. Pero antes de iniciar, ¿cómo vamos a hacer la presentación? Okay, vamos a decir, por ejemplo, el nombre, su nombre, okay, es, okay, vamos a poner, por ejemplo, a Mr. Carlos. Como es masculino, vamos a utilizar his, ¿verdad? His first name. Is Carlos. Okay. His last name is Mengíbar. Okay. His boss name is okay. His occupation. Es, ok, de esta forma estamos diciendo que su ocupación es, el nombre de su jefe es, su apellido es, pero ese su es masculino. Si fuera femenino, en ese caso utilizaríamos her. Her first name is Susana. Her last name is Mentiva Guadrón. Her boss name is, okay, dependiendo si es masculino, utilizar his, y si es femenino, utilizar her. Ok. ¿Algún voluntario para presentar la información de su compañero? Volunteers. Adelante, teacher. Ok. Go ahead, Mr. Juan. Hey. Here, first name is Marianne. Here, middle name Scarlett. Here, last name Rodriguez. Here, occupation customer service. Here, boss is name Freddy Cerón. Here, workplace Pansinaí. Excelente, ok. Será la pronunciación con here. Repitamos, Mr. Juan. Here. 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 Her name is. Her name is Marianne. Okay. Good, excelente. Muy bien. Ok, now, Miss Marianne, Mr. Juan Salmerón's information. His first name is Juan. His middle name is Francisco. His last name is Salmerón. His occupation is warehouse. His boss name is José Peñate. His workplace is laboratory. Okay, thank you very much. Okay, vamos con Miss Fabiola and Mr. Oscar. Ay, no, teacher. Vaya. Here's first name is Oscar.
His middle name is Alberto. His last name is Reyes Abelard. His occupation is manager. And his boss name is Giovanni Sanchez. And his workplace is Puppy Express. Thank you very much. Excellent. Muy bien. Mr. Oscar. No. The microphone, mister. Okay, sorry. Her name is Fabiola. Her middle name is Guadalupe. Her last name is Franco. Her occupation is telephone agent. Her boss name is Patricia Argueta. Her workplace at La Prensa Gráfica. Good, excellent. Vamos con... vamos a ver, Mr. Carlos Menjiva. Your first name is Patricia. Your middle name is Lizette. Your last name is Argueta. Her occupation is supervisor. Her workplace is La Prensa Gráfica. Excellent. Very good. Ok, ¿algún voluntario? Yo. Ok, Miss Lizeth, go ahead, please. His first name is Carlos. His middle name is Eduardo. His last name Flores. His occupation engineer computer. His boss name Jose. His workplace, Gobernación. Government, ok, good, excellent. Ok, very good, muy bien. Bueno, vamos a continuar siempre en el manual. Okay, esta clase es de bastante práctica. Así que nos vamos a ubicar en la página 17. Ok, page 17. Ok, y vamos a realizar el ejercicio 1. Ok, y el ejercicio 3 de la página 18. Ok. Ejercicio 1 y ejercicio 3. Página 17 primero. Página 17, ejercicio 1. Ah, es que luego dijo página 18. Y después vamos a ir a la página 18 a realizar el ejercicio 3. Ok. Ok, nuevamente, página 17, ejercicio 1. Página 18, ejercicio 3. Se lo voy a proyectar para que tenga, para que vea cuáles son los ejercicios. Vamos a desarrollar primero el ejercicio 1, que está este cuadro. Le va a preguntar los nombres a sus compañeros y las ocupaciones. Ok, después vamos a ir al ejercicio 3. En el ejercicio 3 hay diferentes oraciones, solo que tienen errores. Tiene que encontrar la forma correcta o escribir la forma correcta. Ok, perdón. Teacher, en la primera, en la página 17, donde dice Ney, ¿solo se refiere a un nombre o en general nombre total con apellidos? Solo un nombre, está bien. No, no, no dice tampoco el ejercicio full name. Solo sería un nombre y la ocupación. Sí, así es. Ok, gracias. Ok, vamos a allá. Here we go. Okay, here we go.
por aquí de nuevo. ¿Cómo está? Aquí queriendo aprender, como siempre. Y la demás. Yo creo que empezamos por el tiempo. Por el tiempo, ¿verdad? Bueno, voy a empezar yo. Está más que claro, pero el name es Wendy. ¿Sí? Sí. Sí. Occupation, Wendy. Promotora. Ay, arriba. Ay, no, yo pensé que tú me estás diciendo. Jennifer. Sí, ahí arriba. Jennifer, Occupation. Ejecutiva de ventas. No, no, eso está. Perdón, no te entendí. Ejecutiva de ventas. Ok. Catherine Santos, Occupation, please. Cristian Sales. Hola. Hola. Occupation, no, Catherine. Assistant Sales. Assistant Sales. Es asistente de ventas. Catherine Santos. Assistant. Service. Okay, thank you. Raquel, occupation, please. Mío. Customer support. ¿Cómo? Customer support. Atención al cliente. Customer support. Supers. Bueno, creo que yo solo tenía que preguntarle a cuatro, no sé. ¿Y el suyo? Yo estoy, bodega. No me acuerdo cómo fue el teacher que dijo. Teacher, me ayuda, por favor. Jennifer. Dígame. Me ayuda, por favor, con la bodega. Perdón, no le escucho muy bien. Con la ocupación, bodega. Warehouse, dijimos. Warehouse. 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 Se lo voy a colocar en el chat. Okay, sería warehouse man. Warehouse man. Man. Warehouse man. Disculpe, Catherine, ¿qué dijo su ocupación? Assistant Sales. Assistant Sales. Sería sales. Sales. Assistant sales. ¿Y ejecutiva de venta? ¿Perdón? Ejecutiva de venta. La pronunciación de ejecutiva. Ah, y puede ser customer service. En este caso, teacher, ¿me tengo que colocar yo también o solamente los cuatro compañeros que están? Todos los cuatro compañeros.
Okay, sí. Y una consulta, teacher. Adelante. Y en el caso de promotora sería promotion girl. Estaría bien así. ¿Promotora de qué, disculpa? Bueno, ella solo me dijo que era promotora en el ejercicio anterior, que sería de la compañera Wendy. Promotora Yo creo que sería supermarket promoter. Teacher, no. Dígame, mister. En la pregunta que hacía Jennifer, sería supermarket promoter. Promoter. Promoter, sí, sí. Supermarket. I am finished, teacher. Dígame, mister. De mi parte creo que estamos. El ejercicio 3. De la página 18. Ok, sí tiene razón. Ahí te encontrar el error y corregirlo. Al hacer escribir la forma correcta, teacher, sería usando los possessive adjectives. Dependiendo de la oración, ¿verdad? Aquí creo que es de corregir el verb to be. We are. We are. Ah, okay. No llevaría el am. Ah, exacto. Ahí el error es am. Porque am solo lo que utilizamos con I, ¿verdad? Ajá. Sí. Si no me equivoco, en la segunda sería is. Sería el error. Aren. Correcto. The error is. Is. And the R. Are.
Natalie and Sarai are the new supervisor. Correcto. The next, Mejiva. My boss is George Sandoval. What is the correct? Is. Necesar. Okay, perfect. Hi, Tim. La primera que dijeron que no escuché. ¿Cuál? Well, number four. No, la primerita. We are. Yeah. We are. Sí, we are. Where? 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 Contractado. The five, Oscar, number five. Why is the girl? ¿Qué significa de el secretario? ¿Qué significa de ella? La secretaria de ellas o de ellos. O la secretaria, ahí lo que quiere decir, las secretarias de Laura Miranda. Creo yo. Las secretarias, en sí. Plural. Sí, bueno. Sí, yo creo que sí. No, la secretaria. Ah, sí, es que el de ella. El posesivo es de ella. El error creo que es el de ella. El de ella. El entonces, error, there es el error. Tiene que ser her. No. They. O her. Okay. Her como objetivo. Her. Ahora en otro lado. O como, como ella. I don't know. Their secretary. Su secretaria. No. Su secretaria no es. Ajá. No es. Laura Miranda. Entonces, dos errores. Quizás there, tenés que poner quizás her secretary. Ah, no. Su secretaria. La secretaria de. Yo creo que se significa su secretaria. No, yo creo que el error es Aren. Lo correcto sería. Dicen. Que ahorita los tiene plural y tiene que ser singular, creo que es el problema. Ah, sí, porque ahorita está en their secretaria, sería como su secretaria son. Ajá. Y solo es una, entonces. Yo digo que dicen, pero. Vaya, ahí está el profe. Lo más que puede hacer es decir que está mal. Pues sí, el no ya lo tenemos, el malo ya lo tenemos. Regañarnos. No, por eso, por eso digo, cabe exacto. Si el, el incorrecto es Aren, entonces ¿qué, cuál podría ser el correcto? Teacher, no que podría no. Ser our por, porque se refiere a nosotros. Dígame. Entonces sí está bien, como lo hemos dejado. Yo pienso que sí, isn't. Tenemos duda en el número 5. Ok, chequeamos ahorita. Their secretary... Isn't. The secretary isn't Laura Miranda. Okay. Isn't. Sí, porque Laura es singular. Okay. Tu secretaria no es Laura Miranda. Exacto. Isn't Laura Miranda. Ah, pues sí estaba correcto como lo estábamos diciendo. Isn't. No puede ser aren't porque no es plural. Ok. Ya, ya, ya finalizaron, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a esperar un par de minutitos más porque aún hace falta grupo 5 y 6 que finalice. Es que yo mucho me río. De algo nos va a servir. Hello, finish.
Hablen en inglés. Ya entró. Ya habíamos terminado, teacher. ¿Perdón? Ya lo teníamos. Ya habíamos. Bueno, esperamos que nos haya salido bien. Excelente. Ok, vamos a detener la sesión entonces. Ok. Regresamos. Ok, here we are again. Ok, vamos a ir al ejercicio. El primer ejercicio, que es el ejercicio 1. Ok, ya preguntaron los diferentes nombres, ok, y las diferentes ocupaciones. Ok, debido al tiempo solo vamos a ver algunos grupos. Ok, for example, Jesus. Ok, have a group number composed by Carlos, Germán, Lizeth, Oscar y Jamie. ¿Cómo quedó el ejercicio 1? His name Oscar Reyes. Uh-huh. Occupation, his manager. His manager. Ok, sería his occupation. His occupation manager. Ok, his occupation is manager. Ok, bien. Next. Siguiente. Participante del grupo. Liz. Her name, Lisette. Excelente. Argueta. Uh-huh. Her occupation, supervisor. Excelente. Her occupation is supervisor. Very good. His name is Carlos Mejiva. His occupation is engineer. Engineer. Perfect. Good job. Next. His name is Pablo Escobar. Jesus, be careful. His occupation, businessman. Okay, businessman. Okay, negocio. Good, excelente. Okay, let's see group number one. Okay, grupo número uno. Jennifer, Juan, Catherine, Miss Raquel, and Miss Wendy. Voy primero, teacher. Adelante. Your name, Wendy. Her name is Wendy. Mm-hmm. Occupation, supermarket promoter. Okay, good. Voy yo. Adelante. He's Juan. Occupation is warehouseman. Mm-hmm. Good, thank you, Miss Jennifer. Next, otro voluntario, another volunteer. Solo una consulta o una sugerencia. ¿Ah, sí? La compañera dijo his y el nombre, ¿verdad? Entonces, como ahorita estamos viendo lo posesivo, entonces ella tiene que poner algo que es posesivo, por ejemplo, his name. Porque ahorita dijo solamente his y el nombre, creo que solamente para que sí. Como dijo his name is Juan, right? Oh, okay. Su nombre es Juan. Oh, okay, sorry. No se preocupe. Okay, his name is Juan and his occupation is warehouseman. Okay, su nombre es Juan y su ocupación is warehouse. Okay, voluntarios del equipo 3, compuesto por Ana María, Fabiola Franco, Hugo Recino, José Arnoldo y Sandra Ramos. Yo. Hola. Hello. ¿Puedo empezar yo? Es que sure. Solo uno anoté. Adelante, no se preocupe. her name is your occupation informatics support. Ok, una vez más, mister, porque no se le cortó ahí. ¿Podría repetirlo, mister Hugo?
Ah, se me entrecorta, no lo escucho bien. Creo que es la conexión, mister. Ah, hell. Quizás sí, que lo repita, me dijo, ¿verdad? Por favor. Hola. Sí, sí. Ok, creo que Mr. Hugo tiene problemas de conexión. Bueno, otro voluntario. Voy a decirlo yo. Adelante. His name Jose. Uh-huh. His occupation is informatic support. Excellent. His occupation is informatic support, IT. Excelente. En ese caso sería technological support. Ok, muy, ok, excelente. ¿Otro voluntario? Yo, teacher. Adelante. His name Hugo Marshall English. His occupation, no, perdón. His occupation, Marshall English. Marshall English. Marshall English. Okay, got it. Thank you. Another volunteer. Okay, voluntarios del grupo 4, composed by Carlos Leiva, Marianne, Mirna, and Miss Wendy. Adelante, Miss Mirna. Her name is Marianne Rodriguez. Excellent. Her occupation is customer service. Customer service, very good. Okay, next. Yo. Teacher, pero una consultita. Tell me. Adelante. Quizás una consulta antes de la compañera. En este caso, como para decir el nombre, estamos usando su, de él y de ella, pero se puede usar your name como algo genérico. Lo que pasa es que ahí está diciendo su nombre. Bueno, si va a mencionar a varios, puede decir sus nombres. Okay. Ah, ok. Sus nombres son your names. Okay. De ellos también puede decir their names are. Sus nombres son their names are. Pero va a decir tu nombre es your name is. Ah, ok. Perfecto. Ok. Yes. Another volunteer? Yo. Her name is Wendy Gomez. Her occupation is telemarketing. Agent, ok. Agent, agente telefónico. Agent, ok. Telephone agent, ok. Exactamente, ok, agente telefónico. Agent tele. Ok, muy bien. ¿Otro voluntario? Hello. Teacher. Hi, Fabiola. Una pregunta. ¿Es agente telefónica o telephone agent? Es que yo lo estaba telephone poniendo. Agent. Telephone agent. Okay. Good. Okay, now let's see exercise 3. ¿Realizaron el ejercicio 3? Sí. Okay, sí. Good. All right. Here we go. No, exercise number 1. We are marketing manager. Perdón. We are marketing managers. Okay, we are marketing manager. Excellent. Good job. Okay, number 2, volunteer. She isn't Margarita Marroquín. Excellent. She isn't. She isn't Margarita Marroquín. Good. Okay. Exercise 3. Natalie and Sarai are the new supervisor. Excellent. Natalie and Sarai are the new supervisor. Number 4. My boss is George Sandoval. Excellent. My boss is George Sandoval or Jorge Sandoval. And finally, their secretary, Aaron Laura Miranda.
The last one. Her secretary. Dicen Laura Miranda. The secretary isn't Laura Miranda. Isn't, exactly. Their secretary isn't Laura Miranda. Okay, vamos a recapitular. La número uno. We are marketing managers. Number two. She isn't Margarita Marroquín. Natalie and Sarai are in the new supervisors. Are the new supervisors. Number four. My boss is George Sandoval. Five. Their secretary isn't Laura Miranda. Ok, ahora vamos a realizar el ejercicio 4. ¿Qué vamos a hacer en el ejercicio 4? En el ejercicio 4 vamos a completar los espacios utilizando diferentes preguntas con diferentes temas a nuestro compañero. Ok, la mayoría son con are. Por ese caso, en ese entonces vamos a utilizar are you. Ok, haciéndole preguntas a su compañero. Por ejemplo, ¿qué pregunta podemos utilizar con are? Sería, are you a student? Are you a student? Oh. Yes, I am. Yes. Entonces la respuesta sería... Yes. Yes, I am. Okay, yes, I am. Okay, ¿qué otra pregunta podemos hacer en la número dos? Are you a driver? ¿Eres tú un conductor? I'm sorry. Sí, hay un error. Okay. Is he a driver? Is she a teacher? Okay, muy bien. Is she a teacher? Ella es una maestra. Vamos a decir, no, she isn't. Okay, y así sucesivamente. Okay, dependiendo del verbo to be. Okay, y la respuesta y la pregunta que usted quiera formular. Pero no tenemos que ocupar el his y el her. No. Acá no. O sea que en la segunda no, she is not. No, she isn't. O puede poner, yes, she is. De ambas formas. En este ejercicio, sí, en este ejercicio lo importante es practicar la forma pregunta del verb to be. Por ejemplo, en el número 3 puede decir, are you... Salvadorian o Salvadorian? Yes, I am. Yes, I am. No, I am not. Are you Salvadorian? Okay, así puede ir formulando diferentes preguntas con sus compañeros. Okay, vamos a ver la creatividad de cada uno. Y vamos a crear los grupos. Ok. Here we go. Si necesitan ayuda o pregunta, ya saben, el botoncito de Ask for Help. Ask for Help.
proveer? Since you're senior, ¿no? No, no. No, porque está hablando de tú. De tú. Y solo se ocupa, o you, más bien se ocupa solo con are. Entonces, is, siempre se ocupa con if she. Estamos hablando de ella. O podemos hablar, is he, o es él. Estamos hablando de otra persona que no es, que no sea nosotros dos, digamos. Que no sea alguien que de nosotros dos. Estamos hablando de otra persona. Y es solo que, solo que, en la, solo que acá veo que en, la, en el inicio veo que dice que hay que completar el cuestionario con los diferentes sujetos. Sí, supongo que sí. Espérame. Creería yo que sí se podría usar de esa forma. No, no sé si me ayuda ahí, teacher, porfa. No, espérame. Dígame. En la número 2. Número 2. Is. Esta, ¿verdad? Ok, ¿qué sujetos podemos utilizar con is? ¿Podemos utilizar I? No. They? No. No. She? Yes. Creo que sí. He? También. Yes. It. Ok, entonces el sujeto va a depender del verbo. Ok. Aquí sobre significa que en esta en la número 2 vamos a hacer pregunta. Podemos hacer pregunta únicamente con he, she o it. En la número 3, el verbo es con are. She, con she o it. Exacto. Or he. Or he. O sea, yo le decía a Oscar. Yo le decía a Oscar. Is he a singer? Exacto. Is she or is he, o incluso un nombre propio, vamos a decir. Is Carlo a soccer player? ¿Es Carlo un jugador de fútbol? Le mencionaba a Oscar que aquí dice que se pueden usar los diferentes sujetos. Sí, por eso le digo, el sujeto va a depender del verbo. Por ejemplo, is únicamente se utiliza con he, she or it. En la número 3, ¿podemos utilizar he, she or it? Are you? No. Aquí únicamente podemos utilizar you, they, we. Uh-huh. Ok, en am, número 4, en am, ¿podemos utilizar she or he? Y am. Solo con I. Solo con I, ¿verdad? Entonces, por eso dice, los diferentes sujetos. Va a depender del verbo. Ah, ok. Ok. Yeah. Okay. Este, eso, y una consulta, teacher. ¿Iban a integrarse más al grupo o solo íbamos a estar nosotros dos? El grupo está ahorita impar, por eso quedó solo de 2 y otro quedaron de 3. Tenía la inquietud porque como son 6 respuestas las que hay que culminar. Acá pueden ser 3 y 3. Ajá, correcto, por eso era la inquietud. Bueno, de acuerdo, gracias, teacher. Ok, voy a hacer otra pregunta con el verbo is. Ajá. ¿Is Francisco a doctor? No, I am not. Vaya, voy yo. Are you a student? ¿Cómo me respondió? Disculpe, no le escuché. No, I am not. No, no es así porque estamos hablando de Francisco. Y Francisco no es usted. Ah, entonces, ya. Ajá. ¿Cómo sería? Bueno, tendría que ser. ¿Se acuerda cómo se dice él? No, he's not. O he's not. Sí. Sería esa forma. No,
He is not. Okay. Bueno, voy quizá yo con la tercera. Are you a student? Yes, I am. Perdón, is she? Are you a student? Yes, I am. A student. Porque ahí es un estudiante. Sí, yo soy. Oh, yes, you are. Are they brothers? Are they brothers? No, porque tendría que ser are you o are they. Es que ahí are they, ellos son amigos. Podemos poner are you very serious? Are you very serious? ¿Tú eres muy serio? Are you drives? ¿Cómo se dice? Are you Are you at home? ¿Tú estás en casa? Ah, vaya. Are you at home? Are you at home? Yes. Entonces, ¿sí o no? Apagalo, que se ve el encendido atrás. Entonces sería la respuesta. Sí, sí. Estoy. Yes. Yes, I am. Yes, I am. Mi vida preciosa. Yes, I am. ¿Cuál deberemos usar? Yo creo que le quedaría mejor in the office. In the office. Ajá. Ok. Entonces, la respuesta sería. Yes, I am. No, I am not. No. So. La siguiente es con is. Usamos el ahora. I am a trade, no sé cómo se pronuncia. Pero yo pero que... quiero decir soy atractivo. Obvious. Pero no sé cómo se pronuncia. Entonces pongamos I am beautiful. Attractive. Wow. Pero teacher, ¿cómo lo podríamos formular? Es que ahí estamos como en pausa. O sea, no sabemos cómo responder. Ajá, porque habíamos puesto. Ay, teacher se fue. Ah, no. Habíamos puesto en la número 4. Como estoy bailando mal, que había dicho Liz, pero no sabemos cómo responder. O sea, la pregunta sí la tenemos, pero la respuesta no. Entonces intentamos cambiar otra pregunta, pero no hayamos cómo responder, más que todo. Bueno, como ustedes saben, el am solamente lo vamos a utilizar con... Ay, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Am I?
Estoy o es o soy. Attractive. Attractive. Okay. Am I attractive? La respuesta va a ser sí soy, ¿verdad? Yes, I am. Yes, I am. Yes. Am I attractive? Yes, I am. Yes, I am. Okay. Sí lo soy. Obvious. Vaya, es que teníamos duda, por eso no pasábamos de la 4. Y la número 5, con is. Is. Ahí puede ser. Es que es spirits. Ah, sería S. S-P-I-R-I-T-S. Ajá, T-S. Sí. Me parece que es espíritu. Están con espíritu en clase. Es lo mismo, ¿verdad? Estar animado. Tenemos espíritu. Sí. Ah, eso, la pronunciación. Spirit. 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 Y a la hora de pronunciarlo se me va a olvidar. Pero ¿cómo nos quedó la pregunta? Sería, ¿are we spirits in class? Yes, we are. Pero no llevaría good. Good. No. Estamos de buen humor en good. Class. Sí. ¿Qué más sería? Estamos de buen humor are en clase. Ajá. Ya no, es que lo querían poner como ya lo cambió porque ajá, es que era ánimo de primero. Por eso es que aparecía como Ok. Ajá. Y después no me apareció. Me apareció que spirit es como espíritu. Entonces pongamos otro. Estamos con espíritu. ¿Cómo sería con acá? Con el Espíritu Santo. Hola, hola, teacher. Aquí dándonos duro con la palabra. Con algo bien sencillo. ¿Cómo sería acá, teacher? Sería... Esa que era. ¿Cuál? Sería spirit, sería ánimo, sería como spirit, o cómo sería la traducción, o cómo sería. O sea, nosotros queremos formular la pregunta que estamos de buen ánimo en clase, así era, ¿verdad? Sí, así era. Ajá. Okay, entonces sería in good mood. Aquí lo escribo en el chat, in good mood, en buen ánimo. Entonces sería, are we, exacto, in good mood. Ajá, mood, ánimo. ¿Cómo se pronuncia, perdón? Mood, mood. 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 Yes, we are. Yes, we are. Ahí estaba todo. Yo creo que esta es la que más larga, la que más nos ha costado, es la última. Yes, we are. Okay. Tell me. Teacher. Hello. Una consulta. Por ejemplo, si la pregunta es, are you at the school?
La respuesta sería siempre solamente yes, I am, o hay que agregar, algo otro complemento. Es que yo le digo que tendría que ser yes, I'm here, pero no sé. ¿Cómo es la pregunta, perdón? Are you at school? Are you at school? La respuesta corta, ¿verdad? Podría ser, si es negativo, no, I am not. Si es afirmativo, yes, I am. ¿Ok? Esa es la respuesta corta. Pero si usted quiere agregar, puede decir, no, I am in my house. Estoy en mi casa. No, I am in my house. Pero eso va a depender de su criterio. La respuesta corta, únicamente yes, I am, no, I am not. Si usted quiere agregar complemento, está bien. Ok. Gracias. Okay, here we are again. Vamos a corroborar las preguntas que ustedes hicieron con mucha creatividad. Okay. Muy bien, vamos a ver. Okay. Ante todo, como estaba hablando con Miss Mirna, las respuestas cortas pueden ser yes, I am, no, I am not, yes, you are, no, you aren't, pero si usted le colocó complemento, también están válidas. Okay. Ok, vamos con voluntarios, arrancamos. ¿Quién quiere compartir las preguntas? Volunteers. Yo. Ok, mis. Y todas. Marian, o sí, todas. Solo... Ay, mejor no hubiera. Ah, mentira. Hola, ¿qué se considera? No, la puedo decir toda. Bueno, ahí sí me equivoco. No hay problema, estamos aprendiendo. Ok, la primera es, are you happy? Yes, I am. Is she an engineer? No, she isn't. Excellent. Are they sad? Yes, they are. And I enjoy English class? Yes, I am. Good. Eat food? No, it isn't. Are we in good mood? Yes, we are. Obviously, because today is Friday, porque ahora es viernes. We are in good mood. Estamos en buen ánimo. Okay. Another volunteer? ¿Otro voluntario? ¿Alguien en representación del grupo número 2? Ana María, Hugo Recinos o Miss Wendy. Vaya, voy a decir la primera. Are you happy? Yes, I am. La segunda sería, is he manager? He's not. Okay, no, he's not. Are we a student? Yes, we are. Excellent. La cuarta sería, I sat, I am not. La quinta, no sé si la hice bien. Is a beautiful girl? Yes, I am. Repítame la última, por favor. La quinta, is a beautiful girl? Okay, is a beautiful girl? Ahí sería yes, yes or no, she is. Está preguntando por ella, ¿verdad? ¿Es ella una chica bonita? Chica bonita, ajá. Entonces sería, yes, she is. Yes, she is. Ok. Yes, she is. Oh, no, la she sexta... isn't. Mejor sí. Are you busy? Busy. Ocupada, ¿verdad? Ajá, ocupado. Busy, como de bicicleta, ajá. Busy. Yes. Okay. Y ahí sí no sé cómo sería. Yeah, I am. Yes, I am. Yes, I am. Ok, muy bien.
Okay. Okay, ¿alguien de otro voluntario? Volunteers. Bueno, yo, teacher. Adelante, mister. Hello. I help. Bueno, acá lo hicimos así en conjunto con Oscar, ¿verdad? Okay. Voy a poder responder, no hay problema. Juan Salmerón, si gusta, le pregunto como yo he practicado. Empiezo. Ah, exacto, exacto. Are you tired? Yes, I am. Bueno, diría yo. Is Francisco a doctor? No, he isn't. Are you a student? Yes, I am. Otro me preguntará yo mismo. I am a supervisor. No, I am. No. Sería, am I? Am I a supervisor? Soy un supervisor. Am I a supervisor? Pero entonces aquí sería my. Am I a supervisor? Eso es lo que escuché, alcancé a escuchar. Ajá. Sí, eso dije yo. Yes, I am. No, I am not. No, I am not. Ok, muy bien. Miss Laura, ¿and you? Yes, she is. Are they a dancer? No, they aren't. Okay, finish. Good, excellent, muy bien. Excelente. No sé si tenemos el último voluntario. Una pregunta. Adelante. Cuando vamos a formular una pregunta que empiece como yo soy, sería entonces am I, porque estábamos debatiendo. Sí, sí. Compañeros, hermanos. Soy. Aunque esa sería como una pregunta bien reflexiva. Ajá, como am yo I. Soy. Ajá. Am I. ¿Soy yo una buena persona? Am I a good person? ¿Soy un buen estudiante? Am I a good student? Entonces la pregunta se formularía como am I, no I am. I'm es afirmación, pero am I es pregunta. Sería am my. Am I, exacto. Am I, ok. Am I. Ok, bueno, vamos a continuar con un poco de práctica con el vocabulario. Ok, me indican si pueden ver la presentación. Yes. Ok, bueno, excelente. Bueno, vamos a la primera definición. Bookkeeper. Esta creo que la practicamos al inicio, si alguien se recuerda. Bookkeeper. Ok, ya se las leo. Dice, a person whose job is to keep records of the financial affairs of a business. The business has grown enough to justify hiring bookkeeper. Okay, una persona que su trabajo es mantener un récord financiero del negocio. Okay. Entonces, en ese caso, bookkeeper podemos traducirlo como o interpretarlo como contador. Contador. Okay, bookkeeper. Bookkeeper. Okay, la siguiente, human resources specialist. Okay, human resources specialist. Human resources specialist. Okay. ¿Qué es el human resources specialist? A human resources specialist often refers to recursos humanos. To us, an HR specialist help an employers find job candidates who are most qualified. Okay. El human resources specialist son los que se encargan en contratar. Okay. O evaluar candidatos a una posición en un trabajo. Ok, en pocas palabras. O sea, pero se traduce como jefe de recursos humanos o no necesariamente. Un especialista de recursos humanos o el responsable de recursos humanos. ¿Estamos claros con human resources? Yes. Ok, ¿qué dijimos que era bookkeeper? Contador. Human contador. Resources. Especialista de recursos humanos. Sí, excelente. Que okay, ayuda o evalúa a candidatos para
las para colocarlas en una posición y laboral. Ok, también tenemos insurance agent. Insurance agent. ¿Qué es insurance agent? Ok, por ejemplo, cuando usted tiene un accidente en automóvil, ok, usted a quién usa, después de a sus familiares. Agente de seguro. Excelente. O sea, agente de seguro. Okay. Ok, un agente de seguro. Insurance agent. Insurance agent. Estas personas son los encargados en brindar seguros médicos. Okay. Insurance agent. Ok, también tenemos financial analysis. Ok, financial analysis. Sí, yo. Analista financiero. Analista financiero. ¿Cuál es el rol de los analistas financieros? Pues, support monthly and year end accounting. Ok, llevan un control, okay, de las cuentas o de cómo se maneja el mercado mensual o anual. También pues, revisan las métricas financieras, ok. O cuáles son los mayores ingresos, en qué se basan los mayores ingresos de la empresa. Ok, también da estrategias y recomendaciones, ok, en este caso a los negocios. Ok. Adelante, Miss Catherine. Quiero solo una consulta. ¿Será que estas diapositivas nos las van a enviar al WhatsApp? Claro que sí, yo se las puedo enviar. Si me permite. Ah, bueno. Cuando termine de explicar, las envío. Está bien, gracias. Ok. También tenemos Digital Marketing Manager. Digital Marketing Manager. Gerente de Marketing Digital. Excelente. Gerente de Marketing Digital. ¿Alguien tiene alguna noción de cuáles las obligaciones de esta posición? Ver todo el, revisar las redes sociales de las empresas. Excelente. Contestar mensajes, crear diseños gráficos en algunos casos. Excelente. Y las estadísticas. Estadística, excelente, muy bien. Ok, también tenemos software engineer. Ingeniero de software. Excelente. Software engineer. Software engineer. Algunas habilidades de los software engineer es que tienen que solventar problemas. Okay, tienen que poner mucha atención en los detalles. Una comunicación muy clara, okay, un aprendizaje continuo, okay, trabajo en equipo. Okay, software engineers. ¿Puedo aportar algo? Adelante, adelante. Los software engineers son los ingenieros que crean programas, aplicaciones para teléfono o programas para la computadora o sitio web, para que tengan una idea. Sí, sí, muchas gracias por su aporte. Ok. Bueno. Ahora, siempre en el manual, vamos, ahora que ya vimos la descripción de diferentes posiciones, vamos a ir a la página 19. Página 19. Ok, y van a ver diferentes, en el ejercicio 2, van a ver un recuadro, ok, con las diferentes posiciones laborales y una descripción. Entonces usted tiene que colocar la letra
a la par, okay, del espacio, si usted considera que, se, que es la descripción de esa posición. Ahí colocaríamos la letra. Sí, sí, mis, A, B, C, D. Uh-huh. Okay. ¿Cómo se traduce la 5, teacher? Claro que sí. Ayuda a personas y a la compañía en contra de pérdidas o manejo de riesgo financiero. Excelente. Thank you. I finish. Okay, únicamente Mr. Oscar. Finish. Te voy a decir. Ahí tenemos dos. Okay, la número uno. ¿Cuál consideran que es la número uno? Excelente. Bookkeeper. Keep track on the financial account of companies. La número dos. Letter B. Letter B, analyst. Financial analyst. Sí. Okay. Know the policies and regulation involved in the management of employees. Letter C. Letter C, human resources. Okay, help people and companies against financial loss and manage risk. Letter E. Okay. Create and advertise the company over the social media. Letter D. Okay. And last one, design and develop different software. F. Muy bien, excelente. Bueno, vamos a tomar la asistencia de este día, que este día fue bastante práctica. O sea, en verb to be, posesivos, vocabulario.
¿Ok? Y recuerden finalizar la tarea número 5 este día para poder revisarla y los promedios que estén listos también. Vamos a tomar la asistencia. Portillo Márquez. Presente. Leiva Rivas. Presente. Leiva Rivas. Present. Ok, Mengíbar Flores. Present. Franco de Chinchilla. Present. González Valeriano. Present. Hugo Alexander. Blanco Recinos. Ok. Pérez Landaverde. Present. Present. Sánchez Lemus. Present. Anaya Cortés. Anaya Cortés. Salmerón Alas. Present. Hernández Gómez. Hernández Gómez. Santos Granados. Present. Rodríguez Luna. Rodríguez Luna. Present. Reyes Abelar. Present. Argueta Pérez. Present. García Elías. Present. Ramos Mejía. Present. Gómez García. Present. Ramírez Guevara. Flores Barahona. Present. Martínez Alfaro. Present. Ok, muy bien. Hoy le corresponde a Mr. Carlos Alexander. Los demás, nos vemos el día lunes, primero Dios. Que tengan un feliz fin de semana. Okay, see you later. Good night. Good night. Good night. Good night. Buenas noches. Good night. Tomorrow, ¿no? The Monday. See you on Monday. See you on Monday. Ok, hey, mister. Esta es una reunión individual donde tiene la oportunidad de poder expresar alguna duda o cuestión acerca de los temas que hemos hablado durante toda la semana. Sí, fíjese que con los compañeros que estábamos acá en las clases, a veces hablamos de lo de las clases en la oficina. Sí, sí. Somos tres los que estamos y fueron más que todo las primeras clases, como que sentíamos que iba un poco rápido. Sí, sí. Porque nosotros vamos empezando de lo básico. Uh-huh. Pero, las clases han ido cambiando. Son, como usted dice, más prácticas, ya se participa más y pues así siento que se aprende más rápido. Sí, sí. Todavía nos cuesta un poquito, pero ahí vamos. Sí, sí, le agradezco muchísimo por su comentario, ¿verdad? Algunas veces nosotros creemos que estamos haciendo bien las cosas, pero quizás está llegando el mensaje diferente, ¿verdad? Pero muchas gracias, voy a tomar en cuenta eso que usted me ha mencionado. Y como usted dice, ¿verdad? Ya una vez conocemos el tema, creo que lo terminamos de adquirir cuando realizamos actividades en grupo o empezamos a explicarle a otro compañero, ¿verdad? Creo que también ahí es donde juega bastante, es muy importante las actividades grupales. Sí, ¿verdad? Creo que también cuando estamos, cuando iniciamos alguna, o cuando es nuestro primer contacto con el idioma inglés, en ocasiones es que nos quedamos un poquito perdidos. Sin embargo, cuando el tiempo va pasando, vamos como analizando las situaciones o los temas
y mayor comprensión. Pero hasta la fecha, ¿hay algún tema que usted considere que es muy difícil o que no ha quedado muy claro? Lo que me lleva a veces más problema en saber cómo van o el orden es con el tema de del verbo to be. Sí. Sí, con sí, eso bueno. Tengo problema más que todo en identificar cuando son, digamos, cuando va dirigido a algo y cuando ya es algo como personal. Cuando va dirigido a algo, por ejemplo. Digamos, cuando comienza con you are. Uh-huh. You are. Ok, vamos a ver. Ok, le voy a compartir pantalla. Ok. Bueno, el verb to be está compuesto por diferentes elementos. Por ejemplo, primero es el pronombre. En español no, usualmente no hablamos con el pronombre, pero en inglés siempre se utilizan los pronombres a la hora de hablar. Y los pronombres son los siguientes. Por ejemplo, I, you, he, she, it, we, you, and they. Después agregamos el verb to be. ¿Pero qué significa el verb to be? Verb to be significa ser o estar. Por ejemplo, usted puede decir yo soy o yo estoy. Tú eres o tú estás. Él es o él está. Ok, esta es en la parte afirmativa. Por ejemplo, usted me está diciendo you are, ¿verdad? You are. Ok, sí. Acá se refiere a tú eres o tú estás. Aquí va a depender bastante de lo que queremos decir. Por ejemplo, si usted quiere decir, tú eres mi mejor amigo. You are my best friend. You are my best friend. O por ejemplo, tú eres mi jefe. ¿Cómo diríamos en ese caso, Mr. Carlos? Tú eres mi jefe. You are my boss. My boss. Ok, you are my boss. Ok, excelente. Tú eres mi jefe. Para decir, tú no eres mi jefe, ¿cómo podríamos hacer, cómo hacemos la forma negativa? No sé si solo es, are not, you, are not my boss, no. ¿Podría repetírmelo nuevamente? You are not my boss. Excelente. You are not my boss. Si lo quiere hacer contractado, puede decir you aren't my boss. You aren't my boss. Okay. Es otra cosa también de que se me dificulta bastante como contractar el verbo. Uh-huh. ¿Se le dificulta la pronunciación o la formulación? Más que todo la formulación. Ok, lo repasamos también. Ok, por ejemplo, si la contracción es are not, esta es la forma completa, ¿verdad? La contracción será aren't. Por ejemplo, si decimos tú no eres mi amigo, la forma afirmativa sería you are my friend. Pero para decir tú no eres mi amigo, ¿cómo sería la forma completa? You are not my friend. My friend. La forma contractada sería you aren't my friend. Excelente, muy bien. Ahora vamos con la contracción de is not. Is not. ¿Qué es? Isn't. Isn't. Vamos a decir que él es su jefe. Él es mi jefe. ¿Cómo diríamos eso en inglés? Él es mi jefe. Sería el
mi jefe, no sería, no es mi jefe. Afirmativo primero. He is, él es mi jefe. He is my boss. Excellent. Ahora, ¿cómo sería él no es mi jefe? Completo. ¿Sí? He is not my boss. Excellent. Ahora la contracción. Isn't my boss. Excelente. He isn't my boss. He isn't my boss. Okay, she... Dígame. No. Repitiéndola estaba, pero siga, sigue. Okay, she isn't my sister. Ella no es mi hermana. She isn't my sister. Okay, y esas son como las, lo más común, ¿verdad? Isn't and aren't. Esas son las contracciones. O las formas cortas. Ahorita, como no hemos, lo que hay que hacer es construir más vocabulario, ¿va? Eso es con el tiempo. Para que usted pueda ir variando el complemento. Por ejemplo, sister, brother, my boss. Ok. Le recomiendo que vaya una palabra por día, investigue una palabra y aprenda el significado. De esta forma, cada día va a ir aumentando una palabra. Para que también, porque ahorita estamos como unos bebés en el idioma. Sí, que vamos aprendiendo estructuritas, palabritas. Y ya cuando el tiempo va pasando, ya vamos a ir mejorando la calidad de las oraciones, oraciones más complejas. Pero eso es cuestión de tiempo. Esto de aprender un idioma es de mucha paciencia y también dedicación. Y, teacher, una pregunta. Las... Me han recomendado bastante aplicaciones como Duolingo. El Duolingo para poner en práctica. Sí, sí, es bastante bueno. Sería, digamos, recomendable. Sí, sí. Porque lo descargué, pero no la he utilizado. Claro que sí, sí, es bueno. Todo lo que usted lo mantenga en contacto con el idioma, porque recuerde que vivimos en un contexto que es 100% español. Entonces, después de esta clase, el contacto que va a tener en inglés es poco. Entonces, cualquier aplicación o cualquier método que lo mantenga cerca de un contexto en inglés es bastante bueno. Ok, también a través de esas aplicaciones se puede aprender vocabulario, se puede practicar las estructuras. Sí, sí, porque digamos que cositas básicas tal vez ya las agarré como, digamos, las palabras yo soy, I am, él es, ella está. Ajá. Eso es lo básico. Como usted dice, poco a poco, como que nos vamos familiarizando. Igual con los compañeros de trabajo, a veces nos ponemos como a practicar lo que hemos visto en clase. Sí, sí. Como para ir, bueno, reforzando un poquito la información. Así es. Y créanme que cuando uno comparte la información o explica, también como que uno logra comprender más el tema. Sí. Ok, bueno, si durante el curso surge alguna duda o interrogante, no dude en escribirme o preguntarme en la clase. Con mucho gusto vamos a tratar de resolverle. Sí, sí. De eso sí estoy siempre pendiente de eso. No se preocupe. Cualquier cosita y ahí lo consultamos en clase. O igual, cualquier interrogante que tenga, me imagino que le puedo escribir ahí al WhatsApp. Sí, sí, claro que sí. Va. Ok, bueno, que tenga una excelente noche. Nos vemos en la siguiente clase, Mister. Gracias, teacher. Feliz noche.